Hi. Recording in progress. In this moment, recording. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Welcome back. Thank you so Thank much. You. Good to see you. Good to hear you too. I hope okay, you are good. You. Yes, of course, I am very good. Oh, as always. Yeah, forever and ever. That's the attitude. The attitude. Positive attitude. A positive attitude, always. Yeah. Yes. We need to improve my learning. You need to improve. You need to... Yeah, my English speaker. Yes, you need to speak more English. So you need to practice. You need to practice when you are working. In the call center, right? What is the topic for today? I don't remember. For today, we are going to discuss the past modals. Past modal verb. Modal verbs, but in past. Not in present. Past modal. Past modal verbs. We will discussing about the modal verbs in the past. In the past tense. Pero vamos a esperar a los demás. Ya casi. 1 minute. Solo les queda un minuto a los demás. Okay, 1 minute. 1 minute para que se conecten. I'm waiting. A few seconds. Waiting for the rest of the people. Do you work in a call center, teacher? No, I am only a teacher. Only teacher, 100% teacher in the English corporative. Yes, I am only teaching in inglés corporativo. Yes. Full time. Every day at this time, yes. Okay. With you guys. Yes, solo con ustedes. ¿Ustedes? Okay. Really? Yes. Solo soy teacher, no trabajo en call centers. Okay. Es pesadito el trabajo. Really? I wanna be a teacher. You wanna be a teacher? Yeah, yes. You can do it. You can do it. It's difficult. No, it's not difficult. I guess. It's not difficult. If you want to be a teacher, you can be a teacher. Are you prepared the class? For teaching. Yes, I always prepare the class every day. For example, today in the afternoon, I was preparing the class for 2 days class. Okay. Estaba preparando la clase. Así que. The material. The material, yes. Vamos a ver entonces. Okay, guys. Vamos a comenzar entonces porque ya son las 8:01 y que se incorporen los demás más adelante, ¿ok? Yes. Okay. Hidoki, vamos a compartir entonces. Welcome back. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. I hope you are good. Welcome to another day. We will be discussing today. Today is the class number 5, okay? Okay. Today is class number 5, and we will be discussing past modals. Who can tell me? ¿Quién me puede decir a qué se refiere con los past modals? ¿Han escuchado ustedes de los modal verbs? Yes, should and could, no. Yes, sure. Yes or no? Should, yes. Yes, may. Should, may. Could. Mm-hmm.
Son verbos, son verbos auxiliares, ¿verdad? Yes. Should, could, would. Yes, correcto. That is may and might. May and might. That is correct. Entonces, en esta ocasión vamos a discutir un poco sobre los modal verbs, pero en pasado. En past. Por eso se le dicen past modal. Y vamos a ver aquí una pequeña definición. Vamos a ver. Dice que los past modal verbs are must, could, may, and may. Estos son los comunes, ¿verdad? Los past modal verbs más comunes. Y dice que a este se le va a agregar, dice, el have más el past participle. Do you remember what is the past participle? ¿Se acuerdan cuál era el past participle de un verb? Yes, yes. Ok, díganme, a ver si se recuerdan. Ok, it's a one time. For example, I don't know, pragmatically is for example, wake, walk, woken is a past participle of wake, the base form. Okay, that is good. We can say that is the third form of the verbs. En la forma del cuadrito que ustedes ven de los verbos, es la tercera forma, ¿verdad? El past participle. Tenemos el presente, pasado y el past participle. Entonces, el past participle en los verbos regulares, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Si ya los han visto los verbos regulares, a la mayoría de los regulares se les agrega ed. Pero cuando estos son irregulares, obviamente hay algunos que cambian por completo, ¿verdad? Y no siguen la regla de agregar el ed. Entonces, a eso nos referimos con el past participle. Es la tercera columna que se ve cuando queremos descargar la listita de los verbos. Tenemos el present, past, and past participle. Entonces dice que to talk about suppositions or speculation. Dice que usamos los past modal verbs para hablar sobre suposiciones o especulaciones, ¿verdad? Que se refieren a un evento pasado. Pasado, como lo dice, ¿verdad? Tiene que ser pasado, no presente. Entonces, de esta forma dice, this is called the modal perfect tense. Y vamos a ver aquí a continuación unos ejemplos. Ahora, yo les muestro aquí, the cat has escaped. The cat has escaped. Dice, esa es la situación que ha pasado. El gato se ha escapado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? I must have left the window open by mistake. Dice que yo pude haber dejado la ventana abierta por error. Por eso se escapó el gato. Entonces, estamos hablando en pasado. I must have left. Entonces, vemos aquí, ustedes pueden observar la estructura que dice que debemos de poner el modal verb, ya sea must, ¿cuál era el otro? Era could, might, también must, más el have, más la past participle del verb. Entonces, en este caso, left contaría como un verbo regular o irregular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice regular. Are you sure? No. Regular lleva ed. It is irregular. It is irregular verb. It is an irregular verb. Porque los verbos irregulares, estos no siguen la regla del ed, ¿verdad? A veces los irregulares cambian totalmente en su forma. No cambian. A veces cambian, a veces no cambian. O simplemente les cambia una pequeña, hacen un pequeño cambio, por ejemplo, en una vocal o en una consonante. Ese sería todo de los irregulares. No siguen la regla del ED. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Claire has left her handbag here. She must have left in a rush. ¿Cuál fue la situación? Dice que Claire dejó su cartera aquí. She must have left in a rush. Ella debió de irse muy apurada. Entonces, por eso fue que dejó su cartera. La olvidó. Hablando en pasado. I don't know why he did that. He could have hurt himself. Yo no sé por qué él hizo eso. Dice. Se pudo haber lastimado.
pasado, ¿verdad? Estamos hablando could have hurt himself. Se pudo haber lastimado. Entonces, podemos observar acá en negrita que está el modal verb con la partícula have, que obviamente tiene que ir juntito, ¿verdad? Más el past participle del verb, que sería en este caso left, también aquí sería left, y en la tercera oración usaríamos hurt, ¿ok? Hurt himself. Vamos a continuar. Dice, teacher. Hello. Teacher. Oh, yes. Yes. Tell me. Yes, teacher, in the sentences, the determined the use to use the possibility in the past modal must is for the similar. It's possible to change the two forms must or could. Or exists as some rule for to change this past modal? You need to use must and have together. O sea, los dos juntos. Los tienen que llevar siempre juntos. Must have left para hablar de past modal. Okay, the past modal. In the could? In could have, también. O sea, hay ciertas reglas. Nosotros los podemos usar también simplemente ellos solitos. Pero cuando hablamos de past modals, en este caso, sí tenemos que incluir siempre ellos dos, ¿verdad? Could have, must have, should have. En este es un caso de la regla, ¿verdad? La regla lo pide. Gramaticalmente tienen que ir juntos ellos, ¿ok? Y en este caso puedo usar must have o could have, cualquiera de los dos. ¿En cuál caso? ¿En cuál de estas? En estas tres oraciones. No, dependiendo del contexto de la oración, lo que pide, ¿verdad? The cat has escaped. Dice, ella debió de haber dejado, debió. Y aquí es pudo. Entonces, más es deber, ¿verdad? Debió de haber dejado la ventana abierta por error. Debió, no pudo. Entonces, está hablando en pasado, ¿verdad? Luego, la última dice, he could have hurt himself. Aquí no podría usar más porque está hablando de que él se pudo haber lastimado. En este caso, no tendría que usar yo must have, porque está diciendo, se está refiriendo que se pudo haber lastimado. Entonces, usaríamos could have hurt himself. Si yo pusiera must have, diría, él debió haberse lastimado. Es que must have es como un deber. Y could, por eso es que les digo de que los modal verbs tienen diferentes usos. Se usan para posibilidad, para obligación, se usa para habilidad también. Entonces, cada uno tiene su definición y cuándo se tiene que usar, ¿verdad? Entonces, no podemos usar más en el lugar de could have. Okay. Teacher, yes. Teacher, and platform said that we can use should with opinion, we can use could and another one, with the most use and advice, could también. Another in the platform. Entonces, hay varios modal verbs que comparten, ¿verdad? O sea, podríamos decir que de deber solo tenemos must, el modal verb must, pero así como lo dice Luis, que podemos usar should para advice al igual que en could. Could you o should you. En ese caso podemos usar más de un modal verb. Should is for opinion. Yes. And advice is could and would. Would, ajá. Should and would, ajá. Entonces, por eso es que se dice que son modal verbs. Cada uno tiene se puede usar para permiso, habilidad, posibilidad. ¿Qué más? Solamente, ahí faltan, solo les mencioné tres, pero por eso se llaman modal verbs. ¿Yes? Vamos a continuar aquí, les voy a seguir explicando. Aquí dice, ¿verdad? Dice, to create a sentence using past modal verbs, you add have. O sea que cuando nosotros queremos crear una oración usando los past modal verbs,
tenemos que agregar el have, dice. And the past participle, como les mencionaba previamente. Here are some modal verbs examples. Entonces podemos ver acá. She could have eaten the cake, but she chose to eat a salad instead. Entonces podemos observar. Ella pudo haberse comido el pastel, dice. Pero ella eligió comerse la ensalada. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Could have, pudo, poder. I might have gone. Yo pude haber ido al concierto. If I didn't have to work. Si no hubiese tenido trabajo. Jen should have stamped the envelope before she mailed it. Esta es una sugerencia. And should. Es una sugerencia que le está diciendo que Jen es la persona, ¿verdad? Puede ser mujer o hombre. Debió de haber... le he puesto estampillas al sobre de la tarjeta, ¿verdad? Antes de mandarlo con el al mail, al correo. Ajá. Entonces, la última dice, Henry would have made a great toast at the wedding. Henry pudo haber hecho una gran toast, a great toast es una tostada, en la boda. But he wasn't there. Pero no estuvo ahí. Entonces, de esta forma... dice que tenemos que agregar el have después del modal. Y luego agregamos la past participle para crear una oración con los past modal verbs. Ahora, vamos a ver este pequeño cuadrito acá. ¿Qué es sobre la estructura? Dice, ¿qué son los modal? Modal más have. Se refiere a eventos en el pasado. Enfatiza la intención del modal. Entonces, en afirmativo... estuvimos viendo varias oraciones. Dice que usamos, la estructura sería el sujeto más el modal verb. Puede ser could, should, must. Y obligatoriamente tiene que ir have más la past participle y por último el complemento. ¿Y cuál sería el ejemplo? I could have been an astronaut. Dicen en español, yo podría haber sido un astronauta. Ahora, en negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simple y sencillamente... agregamos la partícula not entre el modal y el have. Entonces sería, I could not have been an astronaut. ¿Cómo se traduciría eso? Yo no podría haber sido un astronauta en forma negativa. ¿Qué es lo que agregó nada más? La partícula not. Sí, para hacerlo negativo. Ahora, para interrogativo, esto solo es algo que lo voy a mencionar para que no se les olvide, pero no vamos a adentrar mucho en esto. Interrogative, de la forma interrogativo, en este caso, se invierte el caso, ¿verdad? Se invierte que pase el modal con el sujeto, se invierten el sujeto con el modal, quiero decirles. Entonces el sujeto pasa a ser segundo y el modal viene a primero. ¿Cuándo es question? Nada más, ¿verdad? Entonces... luego dice que iría el have. El have no tiene que moverse, solo intercambian posiciones el sujeto con el modal verb. Luego dice que have tiene que mantenerse ahí. Luego la past participle, el complement y al final tenemos que agregar el question mark. ¿Y cómo quedaría el ejemplo? Dice, could I have been an astronaut? Y el español sería, ¿podría haber sido un astronauta? De esa forma nosotros preguntamos, ¿verdad? En forma interrogativa. ¿Qué pasó, man? Could I have been an astronaut? Ahora. No estoy ahí en la office, pero ya casi. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Thank you. Bueno, ahora vamos a verlos ya un poquito más individual a cada uno. Vamos a mencionar may have and might have. Esos dos, ¿qué significan en español? Puede que, quizás. O a lo mejor, dice que something possibly happened, algo posiblemente pasó, but we aren't sure if it did, pero no estamos seguros si de verdad pasó. Un ejemplo sería, they might have left early because of the holiday traffic, o sea, no lo sabemos con certeza, ¿verdad? Porque dice que puede que o quizás, a lo mejor, pero no lo sabemos 100%. Ellos pudieron, dice, puede que se hayan ido temprano por el tráfico de las fiestas. Maybe they left early. Tal vez se fueron temprano, no lo sabemos, ¿verdad? Quizás. They might have taken the train.
Maybe they took the train. Esto no lo sabemos con certeza, ¿verdad? Dice que quizás ellos tomaron el tren. No lo sabemos con certeza. De esa forma usamos may en might. Siempre con el had, ¿verdad? Ahora, the negative form para may, para might, perdón, sería might not have. Recuerden que cuando lo queremos hacer negativo, la partícula not siempre tiene que ir en medio del modal y de have. Entonces, un ejemplo sería, he might not have received the message. Maybe he didn't receive the message. Dice que él pudo no haber recibido el mensaje, pero no estamos 100% seguros porque es un modal que no da el 100% de certeza, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el siguiente, que es could have, que significa pudo haber. Pudo haber. Something was possible in theory. Algo era posible en teoría. Por ejemplo, he could have become a doctor. Él pudo convertirse en un doctor. He had the ability to become a doctor, but he didn't. Él tenía la habilidad de convertirse en un doctor, pero no pudo. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿verdad? Tal vez tuvo problemas, no pudo pagar la carrera. Entonces, la forma negativa de could have es couldn't have. Este couldn't have ya es su forma contractada. Podemos decir también could not have. Entonces, un ejemplo sería he couldn't have seen you. It was too dark. Dice, él no pudo haberte visto. Estaba demasiado oscuro. Y podemos usar también can't have. Something was not logically possible. Algo no estaba lógica, no era lógicamente posible. Por ejemplo, she can have passed the exam. She didn't study at all. Obviamente, ¿verdad? Esto va a ser imposible porque si no estudió para nada del examen, no iba a pasar el examen, solo que haya copiado, ¿verdad? Pero si ella iba consciente de que no estudió y esa persona no le gusta hacer trampa, estaba consciente de que estaría consciente de que no iba a pasar el examen. Ok, vamos a continuar con must, que dice que significa su traducción debe haber. We are sure about something. Estamos seguros sobre algo. Por ejemplo, you must have known that we had a test today. Tú deberías haber sabido de que teníamos un examen ahora. The teacher sent us all the message. El profesor nos mandó a todos un mensaje. Entonces, sí estaba segura que iba a tener un examen. Ahora vamos a ver, should have. Dice, deberías haber. Something was a good idea, but didn't happen. Algo sonaba muy bien, sonaba como una excelente idea, pero no pasó. Por ejemplo, you should have told me about the sale. Debiste haberme contado sobre la oferta. I could have got some new shoes at discount. Pude haber tenido algunos zapatos en descuento. Ahora, con would have, dice que would have, traducción sería hubiéramos. Dice, something happened or didn't happen in the past as a result of something else. Algo pasó o no pasó en el pasado como resultado de otra cosa. Entonces, por ejemplo, if he had called me, I would have gone to the party. Si él me hubiese llamado, yo hubiese ido a la fiesta. Entonces, pudo haber sido de que hubiese pasado, pero no pasó porque no me llamó en pasado, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Ahora, quiero dejar esto del past modals. Todavía les quiero, como ya terminamos ese pedacito, ahora les voy a compartir un ejercicio para que lo podamos hacer acá. Creo que este es. Yes. Ahora, bueno, aquí me voy a necesitar your help. I will need your help. Voy a necesitar su ayuda. Y esto es como de las actividades que yo les hago, ¿verdad? Practice. Les puse la situación
del lado izquierdo y la explicación acá del lado derecho, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la situación y le vamos a encontrar la explicación a esta situación. Por ejemplo, yo digo la primera, number one. Luciana wasn't in a very good mood today. ¿Cuál es la situación? Que Luciana no estaba en buen humor ahora. Y la explicación a esa situación, ¿cuál sería? ¿Cuál de estas? Dirían ustedes, léanlas cuidadosamente y me dicen qué es lo que piensan. ¿Por qué creen? She may have fought with her boyfriend. Vaya, ¿por qué no estaba de buen humor Luciana? Dice. Porque se... Ajá, dice, Alexia wasn't in a very good mood today. No. I am always in good mood. Entonces, solo Luciana no estaba in good mood. Porque dice, she may have fought, pudo ser, o quizás estaba de mal humor porque peleó con su novio, dice. Andan peleando, teacher. No anden peleando con sus esposos ahí, con sus novias, con sus prometidas, por favor. Arreglen las cosas, ¿verdad? Aquí es malo, mire, dice. Así que ya saben, cuando alguien se pone de mal humor es porque ha peleado con, ya saben quién. Ok, la vamos a hablar. No ríes porque está de mal humor. Yo siempre me río. I am always smiling. Number two, David got a call and looked very worried. Dice que David o David recibió una llamada y parecía muy preocupado. ¿Cuál creen que sea la explicación? Perdón, aquí estaba, ajá. La primera dice, she may have fought with her boyfriend. En la number two, ¿cuál creen que sea la explicación de que? He could have heard good news. He might or he could? He couldn't. He couldn't have heard good news. No, yes. He might not have done his work. Vamos a ver. Bueno. Creo que aquí sí se equivocó. Wrong. ¿Verdad que sí? David got a call and looked very worried. Sería aquí en este caso, let me see. He might not he couldn't have heard good news. Oh, ¿a dónde está? Ajá. He couldn't have heard good news. Yes. En este caso sería el este de acá. He couldn't have heard good news. O sea, debido a que estaba a la situación fue que él puso cara de preocupado cuando le llamaron. Entonces, obviamente la explicación obvia, valga la redundancia, tuvo que haber sido de que no le dieron buenas noticias, ¿verdad? Entonces, aquí sí está en error esta. Vamos a ver entonces la number three. The teacher looked very pleased today. ¿Cuál sería la explicación? Porque estaba súper contento. El teacher, ¿por she qué dice? Could have gotten a raise. She could have gotten a raise. Ajá. ¿Qué significa raise para ustedes? Aumento. Aumento. Aumento, yes. Raise. Ajá. ¿O por qué? Vamos a ver si es cierto. Ahí sí se... Ajá, acá era, ¿verdad? Ella dos, este, iba... Aquí en la primera. Bueno, está todo al revés aquí. Dijimos, the teacher looked very pleased today because she could have gotten a raise. Porque, porque pudo que le dieron un aumento. Vamos a ver number four. Guillermo couldn't keep his eyes open. ¿Cuál sería la explicación? Esto está bien fácil. He must not have slept enough. Esa es la explicación. Porque no pudo, no durmió bien. No durmió lo suficiente. Entonces, por eso no podía mantener sus ojos abiertos. Vamos a ver number five. Victor was fired from his job. O sea, lo despidieron. ¿Cuál sería la explicación? He may have been to the casino. He may have been to the casino. No. Dice que lo despidieron. ¿Cuál sería la razón de que lo despidieron? He might not have done his work. No hizo bien su trabajo y por eso fue que lo despidieron. A uno cuando no hace bien el trabajo, obviamente, ¿verdad? Le van a llamar la atención. Le van a jalarte las orejas. Y la última. Le van a dar en la nuca.
En la nuca, así como dicen. Ahora, Roberto, Roberto seems to be broke. ¿Por qué parece que en la situación es que Roberto parece que está pobre? Porque está quebrado. Dice, está quebrado, no literal, ¿verdad? Sino que quebrado, que quedó sin pisto. ¿Cuál sería la explicación? Porque se fue al casino. Ajá. He may have been to the casino. Ajá. Porque se fue al casino, se quedó sin pisto. Entonces va a llegar sin pisto a la casa y le va a decir a la mujer. La señora. Que es sin pisto. A la mujer, ajá. A la esposa. A la esposa le va a decir. Teacher. Le va a decir, lo siento, le va a decir, pero... Bueno, el teacher, el novio se quedó sin dinero. Se quedó pobre. ¿Y qué le va a decir a ella? No, lo siento, le va a decir. No, le va a decir. Yo estoy trabajando en inglés corporativo, no te preocupes. Ay, sí, nos vamos a mantener con eso, le voy a decir. No te preocupes, le voy a decir. Don't worry, be happy, le voy a decir. Ok, ya hicimos la activity y ahora vamos a los past modal for degree of certainty. O sea, vamos a usar ahora los past modals para los grados de certeza. Dicen que we can use past modals to talk about how sure we are that something happened. Vamos a hablar de los past modals en grado de certeza para hablar sobre qué tan seguros nosotros estamos de que algo pasó. 100% seguro, 50% o 0%, ¿verdad? Porque grado de certeza eso es. ¿Cuán seguros? 100%, súper seguros. O no tenemos ni idea, 0%, ¿verdad? Entonces, dice, the general form for using past modal is, como les había explicado, el modal más el have y más el past participle. Vamos a ver el siguiente. La imagen dice, perdón. Dice, vamos, tenemos can't, may, might, could, and must. Entonces, dice que can't, should it did not happen. O sea, obviamente no pasó. Usamos may, might, and could cuando no se está muy seguro, ¿verdad? Al 50%. It is possible. Es muy posible. Y must, sure it happened. O sea, sí sucedió, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar. Y vamos a ver este pequeño cuadrito. Dice, usando los modals para expresar certeza. Los que son 100% certeros, dice, use must. Si usamos must cuando son muy certeros, ¿verdad? Use must. Por ejemplo, Mike must have eaten my cake. He's always eating his flatmate's food. Dice que Mike se comió. De seguro debió de haberse comido el pastel porque siempre se está comiendo la comida de sus compañeros de departamento. Entonces usamos less certain, que es menos certero. Podemos usar may, might, and could. Esos tres usamos para menos certeza, ¿verdad? Por ejemplo, diría, Mike might have eaten my cake. He kept looking at it before I left. O sea, no estamos muy seguros porque yo solo vi de que él se le quedaba viendo al pastel. Entonces, pudo haber sido de que él se lo haya comido. Quizás, ¿verdad? Y usamos impossible, use Can't, o sea, no sucedió, ¿verdad? Mike can't have eaten my cake. He was not here this morning when I put it in the fridge. Imposible de que él se lo haya comido porque él no estaba ahí, dice, cuando lo puso en la refrigeradora. Y usamos mistakes in the past con should. Dice, I shouldn't have left my cake in the fridge. Este ya es otro tema. Fuera, ¿verdad? Entonces dice, I shouldn't have left my cake in the fridge. Someone ate it when I was away. No debí de haber dejado mi pastel en el refrigerador. Alguien se lo comió cuando estaba fuera. Entonces, no está seguro, ¿verdad? Alguien de los que vive ahí, de sus compañeros, se lo debió de haber comido. Entonces, de esta forma, nosotros usamos los modales para expresar certeza. Usamos más, ¿verdad? Cuando es bastante certero. Cuando es menos, might and may and could. Y cuando es impossible, usamos can't. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora
los modal verbs de probabilidad. It is probable that, es probable que, entonces dice el ejemplo, she must have left already. Ella debe haber salido ya. Es probable que ya haya salido, dice. She must not have wanted to come. Ella no debe haber querido venir. Es probable que no haya querido venir. She couldn't have forgotten the party. Ella no pudo haberse olvidado de la fiesta. Entonces, estos son modals de probabilidad. Perdón. Must not, and couldn't. Ahora, continuamos con la siguiente. Y los modals que usamos para posibilidad, o sea, possibility, it is possible that, o sea, que sí es posible. Usamos may, she may have forgotten our invitation. Ella puede haber olvidado nuestra invitación. Es posible que haya olvidado nuestra invitación, ¿verdad? Posible. Luego, she might have forgotten the time. Ella pudo haber olvidado nuestra invitación. Aquí se equivocó. The time no era time, ¿verdad? Es posible que hubiera olvidado nuestra invitación. Ajá. Luego, her car could have broke down. Su auto pudo haberse averiado. Es muy posible que ese auto se haya averiado. Dice, she may not have wanted to come. Puede que ella no haya querido venir. Es muy posible, ¿verdad? She might not have remembered the time. Pudo ocurrir que ella no hubiera recordado la hora. Es posible. Entonces usamos may, might, could, and might, ya se los había mencionado, para posibilidades. O sea, es posible que haya pasado esto. De lo contrario, cuando es probabilidad, es probable que usamos los modals must and couldn't. A este solamente le agregamos el not y lo convertimos en negativo, ¿verdad? Entonces, probability, must and could. Y possibility, may, might and could. Ahora, este era el ejercicio que les mostraba. Vamos a ver acá entonces. What time is it? 8:35. Let's see, vamos a continuar. Ahora. Speculating about the past. ¿Qué significa speculate? Let me... Especulación. Especulación, ajá. Sobre el pasado. Yes. Entonces, dice, los modals speculating about the past are followed by the past participle. Los modals sobre especulación dicen que están seguidos de la past participle. Acuérdense, la past participle en este caso sería won y gotten. Yes. Y el ejemplo sería, she could have won the lottery. She may have gotten a big raise. Entonces estamos especulando. She could have, ella pudo haberse ganado la lotería. Es una especulación, ¿verdad? Sobre el pasado. She may have gotten a big raise. Ella pudo haberse ganado un buen aumento. Vamos a continuar. Ahora, certainty. Esto se los quería dejar en claro, ¿verdad? Dice que los modals express degrees of certainty. Don't use a modal for 100% certainty. O sea, no hay un modal que indique que es 100% seguro, ¿verdad? Seguridad al 100%, certeza al 100%, no se usa. Entonces, por eso les mencionaba en esta de acá, very certain es más o menos, ¿verdad? Muy certero, no es 100% certero. Entonces, por eso dice acá que no se usa un modal para 100% de certeza. Ahora, vamos a discutir acá sobre near certainty. Near, ¿qué significa? Vamos a ver quién me dice. Cerca. Cerca. Uh-huh. Entonces sería certeza algo cercana, ¿verdad? Por así decirlo. Okay. There are several modals that express near certainty. Y este sería must have.
aquí lo podemos ver en el ejemplo. They must have moved to an exotic island. Ellos debieron de haberse mudado a una isla exótica. Entonces, near certainty. No indica 100%, ¿verdad? Así como lo dice la diapositiva anterior. No se usa un modal para 100% de certeza. Entonces usamos must have para decir near certainty. Ahora, near impossibility. Casi imposibilidad, ¿verdad? There are several modals that express near certainty that something is impossible. Se refiere a que algo es imposible, including couldn't have and can't. En este caso, que no pasa, ¿verdad? El ejemplo sería, they couldn't have moved away. No pudieron haberse mudado lejos. They just moved here, porque se acaban de mudar aquí, dice. Entonces, they can't be out of town. No pueden estar fuera de la ciudad. They left all the lights on. O sea, imposible, porque todas las luces están encendidas, entonces no deben de estar fuera del pueblo. Entonces, por eso usamos can't and couldn't have. Less certainty. There are several modals that express less certainty, including may and might. Y el ejemplo sería, they may have been abducted by aliens. Esta es una suposición, ¿verdad? Sí. Quizás, ¿verdad? Pudieron haber... Marciano. Ajá, abducidos por aliens, pero es imposible, ¿verdad? I believe in aliens. What about you? Me too. You too. ¿Quién más cree en los aliens? ¿Ya han visto ovnis? No, teacher. No. Yes. I wish I could see an ovni. Ojalá hubiese observado algún ovni, pero nunca he observado. There is one few days ago. Mm-hmm. There is one that looked like a lucero, how it's called in English. Like a star? Yes. Mm-hmm. And somebody said that it's a drone. Uh-huh. I think it's not a drone because it looked like a triangular light. Okay, entonces a veces puede que confundan, ¿verdad? Porque pueden decir de que los drones no brillan tanto, ¿verdad? En la oscuridad. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser imposible, ¿verdad? Entonces puede ser que sea otro objeto no identificado, porque el drone no creo que tenga muchas luces. I have a video and a picture I will share with you. Okay, eso sería muy interesante. A mí me gusta bastante eso de los aliens. Okay. Teacher, I saw aliens. You saw aliens. También te llevaron. In my work. Turco workers. Every day. No, you're bad. Qué malo, de veras. Vamos a ver la siguiente. Pero bien se ríe, ¿verdad? They might be staying with their son, dice. La U no sé de qué. Entonces, Irene se está riendo. Bueno, mucho. Dice la segunda. La U no sé qué. They might be staying with their son. Puede que se estén quedando con sus hijos, dice. O sea, que no fueron abducidos por aliens, sino que se estaban quedando con sus hijos. Esa es la razón, ¿verdad? La explicación. De esa manera usamos los less certainty, que les decía, ¿verdad? En el cuadrito donde les mostraba que era como 50, ¿verdad? No estaban muy, muy seguros con tanta certeza. Ahora vamos a ver. Vamos a ver acá. Dice note. We use being, como ustedes pudieron observar, hay algunas oraciones que les presenté yo que llevaban el being, ¿verdad? Entonces vamos a ver que, este es un pequeño paréntesis, dice que usamos el being con los nouns, con los verbos con ing, con los adjectives and los prepositions. Entonces, un ejemplo sería, it must have been a spider. Podemos observar, ¿verdad? It must have been, sigue la regla de los modals, porque lleva el modal, must have, más la past participle, que es been.
y se usa con nouns. El noun está subrayado, el nombre, el sustantivo en español que le decimos, ¿verdad? Spider. Ahora, con los verbos ing también se puede usar. She might have been sleeping. Ella pudo haber estado durmiendo, durmiendo. ING. Este es, está subrayado. Ahora, el ejemplo de adjectives. He could have been bored. Él pudo haber estado aburrido. Adjective sería bored, aburrido. Prepositions. It can have been in the kitchen. In the kitchen, o sea, pudo haber estado en la cocina. Entonces, de esa forma podemos usar been con cualquiera de estos, ¿verdad? Ahora dice, here are some examples of modals of probability without been. Ahora, estos son ejemplos de los modal verbs sin el been. Y podríamos decir, she must have studied in the morning. They can have slept well last night. Tengo otro video que ocupen para la foto, pero tengo que entregarla porque... Please turn off your micro. ¿Ok? No se puede resetear las computadoras. Tiene que ir directamente. El micrófono, por favor. Ok, thank you. They can have slept well last night. Pudieron haber dormido bien la noche anterior. He might have bought a new car. Pudo haber comprado un carro nuevo. Entonces dice que al final, notice that each modal plus have is followed by a past participle verb. Obviamente, ¿verdad? Esto es la estructura de los modal verbs in past, in the past. Ahora vamos a ver acá. Este es tiempo de la activity. No, no. Y nos vamos a ir a los break. Upsi, qué barbaridad. Vamos a ver. Y aquí, bueno, son dos. La primera y la segunda. Primero le voy a poner esta. Pero vamos a ver acá. Yes, esta sería la primera. Pero primero les quiero explicar en qué consiste. Let me see. Les voy a compartir. Bueno, son dos. Dice que es la número uno y la número tres. Pero en realidad son dos, ¿verdad? One and two. Y estas serían las posibles explicaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, practice. Check the right explanation for the following statement. O sea, van a leer ustedes las oraciones completas. Dice, por ejemplo, la primera. I use the camera all the week. But yesterday it didn't work. Entonces ustedes, y van a ver aquí, seguido, it must have run out of charge. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Elegir cuál es la posible explicación a esta oración, al igual que esta. Van a elegir solamente una. No se permite más de una. Entonces eso es lo que van a discutir. Y luego, si le pueden hacer captura ahí con su teléfono, para que las tengan las dos, así, permítanme, voy a poner la segunda, para que las tengan seguiditas. Teacher. Hello. I share the picture of the OVNI at the WhatsApp group. Ok, thank you. Ya lo voy a ver cuando salga de clase y me voy a poner a especular ahí. Thank you very much. You're welcome. Ok, vamos a ver. Aquí está la siguiente. Bye. Esa sería la segunda. Vamos a estar en grupos, en parejitas, ¿verdad? Como siempre. Esta sería la segunda. Y en este caso sería que van a elegir el modal verb. O sea, que tiene que ir en el espacio acá, ¿verdad? De la oración. Ustedes van a elegir, ya sea dentro de estos tres, cuál sería el correcto de acuerdo a la oración. Someone have moved my car. I have checked. Entonces van a poner el modal verb correcto. Ahora voy a ir a hacer los grupos. En la sección de grupos, ¿cuántos hay? 8. Siempre se queda uno. Se moverá. Déjenme a mí. A la 2. Ok. Bueno, vamos a iniciar y por favor,
sáquenle capturita a las dos para que las puedan ahí discutir entre las parejas. And the third option is I almost certain that it has run out of chain. It's possible that the camera has run out of chain. Run out? What means run out? Run out es que se le acabó. Finish the thing. Se le acabó la carga. La carga. Run out of church. Uh-huh. Se le acabó. Uh-huh. Okay, it's possible that the camera has run out of chair. Is number two, number option you answer. In the second form, the possibility is possible that the camera has run out of charge. Es posible que la cámara se haya quedado sin carga. I should be. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. The number two. Letter B. Mm-hmm. Letter B. Yes. And the other number screenshot. One. Ah, I didn't get the other one. I just get this one. Uh-huh. I got only this. Yeah, there was another one. I don't know. I just take this one. Let me see. Ahorita se no, it's comparto. The same. It's the same. Que no tienen. Esta es la que no tienen. Is it the same? No, it's the same. That we have, teacher. Yeah. Esa la tienen. Esta es la yes. que tienen, yes. entonces. Yes. Yes. Let me see. Check the right explanation for the following statement. Yes. También la tienen. Acá está. I got it. Mm-hmm. In this one, what we are going to do, let me see. I used the camera all the week, but yesterday I didn't need work. B, it must have room. Van a elegir ahí está? Cuál es la correcta. La explicación correcta. A la, okay. a la oración. Ajá. Ah, lo estaba buscando en el teléfono. ¿O esta? No la veo. No. Es que está en la pantalla. Aquí está en la pantalla. En la pantalla de la, ajá. De no la presentación. Uh-huh. Ahí está. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer nada más? A buscar la explicación a las situaciones de aquí, ¿verdad? A la situación A y B. ¿Cuál sería la explicación? Okay, okay. ¿Esta o esta? Al igual que con la 3. Este, norte y sur. Sí, I use the camera of the way. But yesterday, I didn't almost work. Certain that I it has run out of chair. It is possible that the camera has run out of chair. I think it's the
we will have run out of tail. I use the camera. I kind of confused teacher. Letter A or letter B? Teacher. Yes, I'm here. What happened? The teacher has gone. The teacher has gone. I am confused because the teacher has got to sleep. Let's see. There are number one, letter A and letter B. And we have to choose two one. Choice. Yes, o sea, la situación es la A y la B. Dice de que I used the camera all week, but yesterday it didn't work. Usé la cámara toda la semana, pero ayer no funcionó. Dice que it must have run out of charge. Entonces lo más probable es que se descargó, por eso no le funcionó. Entonces diría... la explicación podría ser I am almost certain that it has run out of charge. Y la siguiente, it is possible that the camera has run out of charge. ¿Cuál de las dos sería? ¿Creen que es posible o casi certero de que, aquí dice casi certero de que se le acabó la carga? Y la siguiente, es posible de que la cámara se le haya se haya descargado. Entonces es I am almost certain that it has run out of charge. Ahí tienen que decidir porque acuérdense que must es bastante seguro, ¿verdad? Entonces it is possible. It is possible. No. Sería I am almost certain. O sea, casi, ¿verdad? Casi seguro. Casi al 100%. O sea, it is possible is less certainty than I am almost certain. I am almost certain, yes. If, for example, 90%. 90% porque no podemos llegar al 100%. Entonces, almost certain se usaría con must, ¿verdad? Entonces, esa sería la correcta. Vamos a ver. Ups. Se cambió esto. Bueno, entonces acá está el chequecito acá. Ahora vamos a la número 3. Que dice, oh my God, the car is crushed. A terrible accident must have happened. La situación fue que el que dice, oh, por Dios, ha habido un choque. The car is crushed. O sea, el carro está totalmente chocado. Dice, a terrible accident must have happened. Un accidente tuvo que haber pasado, debió de haber pasado. ¿Cuál creen que sería la explicación a esto? I am guessing. For sure. Porque está usando, acuérdense. Must have. Must. Ustedes tienen que basarse en el modal verb, de acuerdo, al grado de certeza. Y must está el que está más elevado, ¿verdad? Casi llega al 100%. Ahora voy. I am guessing that the accident happened. No, yo no estoy adivinando. It's for sure that the car had an accident. Oh, it is possible... Explanation why the car is crushed. ¿Cuál creen ustedes que sería? I think it's for sure the car had an accident. Sí, porque está seguro, ¿verdad? No 100% seguro, pero sí está segurísimo de que pudo haber sido que el carro tuvo un accidente. Ok, eso sería todo. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? Esto no lo han discutido, ¿verdad? Ya lo discutí. No le han solo dos, teacher. Solo dos son estas. Que son las primeras. Sería, can you use, aquí vamos a usar can, may, or must. Sería, someone, dice, alguien must. Have moved my car. I park it here this morning and now it's gone. Alguien debió de haber movido mi carro. ¿Cuál sería entonces? A, B, or C? Sí. Must. Sí. Yes. All right, number two. I have checked the parking restrictions before I left my car there. No, I have to pay a fine. Sure. ¿Cuál sería? Letter B. I sure. Letter B. B. Let's see. Okay. Yes. Let it be. You did it. Ven que ya no necesitaban ayuda. Ya se lo pueden ustedes. Eso me gusta. I like it. Okay, guys. Thank you. Ya los ayudé. Los voy a ver en la sesión principal. Creo que ya casi es hora. Okay, pues. Yes. See you. See you. Okay. You were in the maintenance? Hello?
Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? Hey. Did you finish? Yes. Yes, teacher. Can you tell me which is the solution of this one? Okay. And can you use the right model to tell the story? Mm-hmm. And the song one? Let's see. Vamos a ver primero acá. Siempre. And song one. Here you can show. Ajá. ¿Cómo sería ahí? And sería... someone must have moved my car. I parked it here this morning and now it's gone. Yes, sería más, ¿verdad? Must. Alguien debió de haber movido mi carro. Muy bien. Exactly. And number two. Let's you. What do you think? I should have checked my parking. Yes, muy bien. I should have checked the parking restriction. Because it's a mistake. For this reason, it's still. Yes, very good, guys. Okay, muy bien. Ahora la. Next. La next one. Vamos a ver. I use the camera all the week, but yesterday I didn't work. For me, in the technology, it's possible that the camera has run out for shade. Cheers. Okay, muy bien. And number three. And the number three. My opinion is, oh my God, the car is crushed. Mm-hmm. A terrible accident must have happened. Yes. It for sure the car had an accident. Yes. Excellent. You did it great. Lo hicieron muy bien. Correcto. Ok, entonces los veo en la sesión principal porque ya se me está acabando el tiempo. Ok, bye. It's okay, teacher. Thanks. Begin the. Hello. Hi, hello, hi. Teacher. ¿Ya pasé por aquí? No, ¿verdad? No, teacher, the first time. Terminemos entonces. ¿Cómo tienen las respuestas? ¿Cómo les quedó? And we have only a second slide, teacher. Oh, the second slide. I wrote in the WhatsApp group that you can send. Ah, okay. No había revisado el WhatsApp. That you can send a copy in the WhatsApp. Ah, de la segunda. Slide number one. Ay, no lo había visto. Disculpas ahí, miren por qué. Como estaba pendiente con los otros grupos. Bueno, hagamos esta primera. ¿Cómo les quedó a ustedes la primera? It's ready. Okay, Laura, your turn. ¿Cómo les quedó? Someone may have moved my car. I parked it here this morning and now it's gone. Ajá. Number two. Number two, I should. I should, okay. Yes. I should have checked it. The parking restriction before I left my car. I left my car there. Mm-hmm. Now I'll have to pay a fine. Muy bien. Bueno, lo hicieron bien. Los felicito. Yo sé que les faltó eso y fue mi error. Disculpen ahí porque no me fijé por estar viendo los otros grupos. Pero como también ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ir a la sesión principal para que no se me vayan a ir los demás. ¿Ok? Okay, ¿nos vemos? Ok. Thank you. Okay, thank you. See you, Laura. Hi, again. Hi. Hello. Ya se están incorporando los demás porque ya casi es hora. Se nos fue la hora ahora. Ahora, valga la redundancia. Ok. Yo creo que se desconectaron los demás. No puede ser. Yes, teacher. Oh my God. Se fueron. No me quisieron esperar. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver entonces. Solo quedaron cuatro. Bueno, chicos, entonces ya les revisé la actividad, las actividades. Lo hicieron muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, tienen más preguntas, les quiero recordar, por favor, que avancen en la plataforma también. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. Si pueden, el resto del día avancen un poquito, vayan avanzando poco a poco, que ahí lo van a ir haciendo así lentito, pero seguro, ¿verdad? Yeah, I finished the midterm teacher. Ah, ok, muy bien, very good. Así tiene que ser. ¿Cómo van los demás? Congratulations. Congrats. Excellent. That is
Good. In advanced. Yes. Deberían de haber, este, los demás, como les estaba diciendo, se están incorporando. Avancen, por favor, en la plataforma. Se los pido, ¿verdad? No hagan todo a último momento. ¿Ok? ¿No tienen más preguntas para el día de hoy? No. No, thank you. Que discutimos hasta aquí llegaría, ¿verdad? Ya mañana is another day. It will be another topic, okay? Okay. Recuerden, ¿verdad? Avanzar en la plataforma. Have a good night and take care. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Blessing. Good night, everyone. Good evening. Good evening. Good afternoon. Good morning. Etc.